We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. And he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is a winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's good. ¿Es usted la directora general del día? En efecto, soy yo. Muy bien, yo soy de la CIA. Tenemos que hablar para un proyecto muy importante sobre el genoma. ¿Qué genoma? ¿Y qué es? Venga usted, vamos a hablarlo. Venga, venga. Mira, Marco, aquí, que acaba de soltar un truño. Vamos. Vamos, vamos, ahí. Necesitamos otra. Por lo menos uña, pelo, vamos. Huele a canadiense. Busca, busca. Mira, yo creo que aquí tenemos la muestra perfecta. Unta bien ahí de crema. Si Mahoma no va a Roma, Roma va a la montaña. El día. Conspiración. Toma, muchacho. Muchas gracias por el trabajo. Genoma de Nicolás es muy difícil de secuenciar. Es un genoma soberbio. Es como de un pollo, pero un pollo humano. Señor, ¿quiere usted una copa de whisky?
Pues por supuesto. ¡Nastrovia! Vamos a secuenciar este genoma. ¿Y cómo lo va a hacer, señor? Pues lo vamos a meter en la batidora, secuenciadora, instantánea, turbo. La tecnología es política. No lo olvides. ¡Adelante! ¡Señor Van Bihager! ¡Viene un colombiano! ¡No sé qué quiere! ¡Hazme pasar rápido! ¡Rápido, rápido! Hola, mi papi. Yo lo que quiero es el genoma de Nicolás, porque con el genoma de Nicolás nos lo jodemos todo. ¿Quién es usted? Nos lo jodemos todo. Yo soy del cártel. Encantado. ¿Cómo está? ¿Usted y yo podemos hacer negocios? Pruebe, pruebe. ¡No, pero bueno! ¡Qué confusión! ¡Me ha cambiado el genoma! ¡Come mierda! ¿Te ha confundido de droga? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Qué? ¡No te doy mi genoma! ¡Dame el genoma! But you've never seen it until now, behind closed doors at the CIA. Los papeles se amontonan en mi mesa de trabajo. Harta estoy de partirme los cuernos contra folios y legajos. Voy a mandarlo todo al infierno, no quiero currar. A destajo, si he de pasarme hacia otro invierno, voy a acabar como un badajo. Yo no sé por qué hice esta oposición. En vez de estudiar corte y confección, no le veo la gracia ni el misterio a ser funcionaria de un ministerio. Yo quisiera ser un vegetal del jardín de un monasterio, o simple mineral, o también araña de cristal de un palacio estilo imperio, o talla medieval en un monasterio. Товарищи, сегодня очень красивый день, потому что Никола Петер Рошет день рождения. Я очень-очень рада, потому что я очень люблю Никола Петер Рошет. Он очень интеллигентный человек, он живет в Мадрид, поэтому я не могу сегодня пойти в Мадрид, чтобы ей спрашивать день рождения. Но это без проблем, потому что я могу сегодня делать видеокассет, чтобы Николай, день рождения, Николай, я тебя очень люблю, товарищ. Николай, Миривай, 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 you are my brother. Николай. Nicolas, je suis perdu sans toi. Je forme pas de toi. Je parle comme toi. Je habite ici à Barcelone avec beaucoup, 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 beaucoup de gens que nous sommes tous
Ton fils, Nicolas, nous sommes ton fils perdu. Nicolás, tiene el pelo chino, ¿verdad? ¿Y de dónde le vienen esos rizos y esos caracoles? Esos chinos rubios que tienes, los has heredado de alguna... de alguna cosa genética. Hola, soy un dinosaurio argentino. Me llaman Carlos, pero yo prefiero Dino. La razón por la que les canto es porque he perdido a uno de mis huevos, de hecho el preferido. Si lo llegan a ver, el nombre de aquel es Nicolás Peter Rochel. Wow, 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 wow. Nicolás, cabrón, Nicolás, mi gente. Nicolás, yo quiero que sepas que tú eres mi gente, bro. Tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi hermana, tú eres mi madafaca. Yo te voy a cuidar, bro. Yo estoy contigo a todo momento. Si tengo un problema, yo me encargo de eso, hijo de puta. ¿Sabes? Que lo sepas que conmigo no tienes ningún problema porque tú eres mi padre, tú eres mi gente, tú eres mi madafaca. Mi madafaca, ¿entiendes? Así que quiero que sepas una cosa bien clarita, ¿sabes? Yo que sepa que mi cuerpo es como tu propio cuerpo, bro. Yo que sepa que mi pie es como tu propia pie. Y que mi sal es como tu propia sal, cabrón. Saliva de mi boca, salada y transparente, como tú. Sí, Nicolás. ¿Nicolás? ¿Qué, rapaz? ¿Qué, mi Nicolás? Sí, oye, ese menino que te caico. De aquí, del nordeste. Te caico. Bah, moi je viens de la famille Rochette hein, et je vous confirme, enfin, la... quand j'ai vu les boucles d'oreilles de Nicolas, je pleurais quoi. Enfin, j'ai vraiment vu le boucle d'oreilles de mon grand-grand-grand-grand-grand-grand-père qui est parti, hein, il est parti au Québec. Tellement contente de lui voir, enfin, je veux partager ma baguette avec lui, ma sa baguette. Sepa que Nicolás es pariente mío, hijo de la Juana Rosero, prima hermana, y no lo he visto. Quisiera convidarte, Nicolás, que vengas, dice el chupé de pescado que te encanta. Te espero para almorzar. Es que con el frío de aquí no salgo mucho de casa, así que no me integré mucho. Pero Nicolás es mi primo de toda la vida de Dios. Cago en Dios, no va a ser mi primo. No voy a saber yo si es primo mío. Pues claro, mi primo de toda la vida. Su padre primo, pariente de mi padre. Claro. Aguantaremos esta mentira. Soy Félix Buenaventura, el famoso actor argentino. Y ya que yo estoy siendo honesto, ¿por qué no sos vos honesto, Nicolás? Todos sabemos que sos argentino. Por la manera en la que hablas y te haces el francés, ¿te pensás que no nos damos cuenta? Eso es muy de argentino. O cuando vas caminando por la calle y parece que estás pateando las cabezas de uruguayos, eso también es de argentino, ¿sabes? Acabemos con toda esta mentira. Te esperamos todos acá. Siempre hay un plato para vos. My precious. My precious. This is mine. This is mine. Claro, es que es una movida porque tiene que ver en todo el espacio, tío. Entonces, claro. Tiene que ser de, no sé, de kilómetros, ¿no? Tiene que medir. ¿Y qué vamos a poner? A ¿y cómo, claro, cómo lo escribimos? Porque eso tiene que ser un mensaje claro, un mensaje conciso.
Sí, pero claro, que no sea muy largo, porque si no nos vamos a fundir la pasta en la kilométrica. Claro. Algo así como... Nicolás, tu genoma... Mola más. Nicolás, tu genoma huele a goma. Eso es bueno, pero no sé. No. Nicolás, tu genoma no es un colás. Se nos va del tema, yo creo que se nos va ahí del tema. Pero lo de la rima va bien. El genoma de Nicolás no es una broma más. El genoma de Nicolás y el de Linz, el joder, nos olvidamos de los Linz. ¡Hala! ¡Que no te engañen! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Que no te engañen! ¡Que no te engañen Nicolás y el Lince! El Nicolás tiene genoma de Nicolás y Lince tiene el genoma... Los Linces tienen genoma de Lince. ¡Que no te engañen! ¡Que no te engañen! Es que no, sino que... Hola, buenas tardes. Hola. Soy de la OCU. ¿Le importaría contestar a un breve cuestionario? No. Queríamos saber qué tipo de objetos o cosas le gusta a usted consumir. Pues a mí me gusta mucho consumir chaguanes, como este, que es maravilloso. Pues es un cuenquito con el que los japoneses toman el té. Ah, ¿y sabría usted de dónde nace esta necesidad de consumir este producto? ¿Venden esto en sitios de artesanía, en el día quizás? En el día me encontré yo un día... Hola señorita, pues sí, bueno, pues voy contando algo de mi vida, por donde quiera empezar. La primera pregunta, ¿qué producto se siente más? Bueno, yo lo que sea sencillo, económico, barato y sin ningún tipo de nada más que aspire a la normalidad, ¿no? Algo pues que me lo pueda comer yo fácilmente, pisar así sin ningún tipo de artificio, ¿no? ¿Y sabe usted qué es lo que le gusta a comprar esos productos? Bueno, sobre todo que sean austeros. La austeridad es el principio básico de todo buen comprador, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a ajustar hasta qué punto puedo tirar toda la semana, pues por ejemplo, con un trozo de pan. Un pan duro, pues que se le puede sacar, pues unas gachas, pues de plato principal, y de postre, pues unas torrijas. Perdona, ¿tienes un momento para hacer? Mira, lo único que me importa de esta vida es el puto día, ¿vale? Madre mía. Perdona, ¿no te parece que en esta ciudad faltan como... Oye, mira, perdona, déjame en paz, es que tengo que ir al día, ¿vale? ¿No te lo parece? Madre mía. Perdona, ¿tienes un momentito? No, perdona, un momentito, voy al día. Para hacer reír. Hola, ¿qué tal? Buenos déjame, días. Toma ¿a todo. ¿A que podrías no tomarte un café toma, al día? Toma, ¿a que sí? Día, toma todo. ¿A que sí? Toma, déjame. Hola, señora. No puedo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, niña? ¿Qué quiere? Soy de una asociación que es que no, que no, que tengo que ir al día, que tengo que ir al día. Perdone, un momentito. Now only an expert can deal with the problem, because half the problem is seeing the problem, and only an expert can deal with the problem.
Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the pet solution, the hair solution, the debt solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Let's say you're invited to be on Oprah, and you don't have a problem. But you want to go on the show, and so you need a problem. And so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem. And so you're probably going to get nailed. You're going to get exposed. And you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness. Because only an expert can deal with the problem. The shows that try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching the show. Que viva! 1.3 weeks away. 1.3 paychecks away from a shelter. In other words, a person with problems.